No se pierda la programación de las Semanas de Desarrollo Institucional que la Secretaría de Educación ha dispuesto para mejorar el trabajo en casa y contribuir a la educación de los niños y jóvenes del Departamento de Boyacá. Tendremos invitados como la Ministra de Educación María Victoria Angulo, el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, Vicky Colbert, Directora de la Fundación Escuela Nueva, el ponente internacional José María Lázaro Navacerrada, Constanza Alarcón, Viceministra de Educación de Básica y Media, la asesora de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Ana Consuelo Suárez Morales, Javier Schneider Bautista, de la comunidad TIC Boyacá, Jaime García Serrano, la calculadora humana, Giovanni Marcelo y a Francesco, de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora, el secretario de Educación de Boyacá, Jaime Raúl Saramanca, entre otras destacadas figuras del ámbito académico. Semanas de Desarrollo Institucional, del 21 al 31 de julio. Participa desde Facebook Live, YouTube y por Boyacá 95.6 FM, la radio pública de Boyacá. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas Semanas de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Departamento de Boyacá, la Secretaría de Educación. Un espacio de 2 semanas, precisamente, fueron 15 días de charlas, conferencias, diversión, de todo hubo definitivamente en este espacio dirigido directamente para la comunidad educativa del departamento. Damos la bienvenida a Rafael Rojas Azul, al director administrativo y financiero de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Doctor Rafael, muy buenas tardes, un placer verlo nuevamente. Juan Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría volver a saludarte. Un saludo para toda la comunidad educativa, para nuestros docentes, directivos docentes y a nuestros grandes invitados especiales hoy que tenemos en esta tarde de la jornada de la Semana de Desarrollo Institucional que va la Secretaría de Educación, en cabeza, pues, por supuesto, de su señor gobernador, el doctor Ramiro Barragán Adame, al cual les envía un saludo caluroso y especial, y de nuestro secretario de Educación, el doctor Jaime Raúl Salamanca Torres, quien ha estado presente y está, nos pone en esta labor, como te conté ayer, para ver si nos volvemos youtubers un rato en estas tardes tan agradables que podemos estar acompañando a la comunidad educativa y al gremio educativo. No, youtuber ya está bautizado, doctor Rafael, ya las nenas y las fans están volando, mejor dicho, en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, están todos los días diciendo qué pasó con el doctor Rafael, que no está por acá. Subió el rating, me imagino, sí, yo no tengo. Pero... lo importante es seguirnos posicionando como secretaría y como la mejor secretaría del país, porque definitivamente se tiene un excelente equipo de trabajo en todo el departamento, doctor Rafael. Así es, Juan Diego, y pues esto es de la mano de todos nuestros profesores, los mejores maestros que tiene el país, y como lo mencionamos todos los días y como lo menciona nuestro gobernador y el señor secretario de Educación, la educación es el camino para sacar a Boyacá adelante, Juan Diego. ¿Qué tal el balance de estas jornadas? Esta tarde tenemos la calculadora humana, de verdad que va a ser algo bien especial. Esta tarde está la calculadora humana, ahorita vamos a tener una invitada internacional, un maestro en toda la materia, entonces, el balance es supremamente bueno, mucha conectividad, mucha gente que hace parte de este gremio educativo, muy buenos comentarios, todo esto es para construir y no para destruir, tú lo sabes, y pues siempre con la buena voluntad que tiene la Secretaría de Educación, en cabeza del doctor Jaime Raúl Salamanca Torres, de sacar la educación de Boyacá adelante en todas sus temáticas. Pero qué buena esa charla de esta mañana, donde daban una serie de recomendaciones para la mejor labor, el mejor quehacer en el sector educativo del departamento. Sí, el doctor Moreno era, ¿cierto? El doctor Moreno. Sí, de Confavo. Interesante. Tuvimos un buen chat de privado
Carlos Ballesteros, bueno, bastante ahí con respecto al tema. Esperamos que pues les llegue a los profesores, que es lo que nos interesa. Todo está en la mente, como él lo dijo, la buena disposición que tengamos como personas frente a todas las circunstancias que tenemos en la vida. Antes de comenzar, doctor Rafael, y a toda la audiencia, les vamos a presentar a un amigo nuestro muy querido, una persona que está muy en las aulas, en la universidad, proyectando trabajos importantes. Fabricio Neira. Fabricio, muy buenas tardes, un placer. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, muchas gracias a todos por esta invitación, pues por parte de la Universidad Internacional de La Rioja es muy bueno estar acompañándolos en esta jornada de capacitaciones para todos los docentes de Boyacá, que sabemos que tienen un potencial inmenso y que día a día están trabajando en pro de la educación de Colombia. Gracias, Fabricio. Sabemos que sí, sabemos que siempre preocupados por la formación de nuevos líderes, de nuevos mejores líderes, presentes, futuros, definitivamente haciendo un mejor Colombia, un mejor país, un mejor mundo en este momento de pandemia. Total, total. Bueno, Fabricio, el mensaje de ustedes, por favor. Vale, no sé si me pueden compartir la presentación, por favor. Claro que sí. Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, para nosotros es muy grato poder estar en esta jornada. Como bien lo decía, nosotros venimos de la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Internet, que somos un grupo, digamos, conglomerado en todos los temas de educación, pues que el día de hoy, digamos, mediante alianza con la Secretaría de Educación de Boyacá y pues gracias, digamos, al enlace con el doctor Jaime Raúl Salamanca y pues en colaboración también con Natalia, pues pudimos desarrollar esta actividad. Pues para nosotros es muy grato poder desarrollar estas actividades porque pues nosotros tenemos un conglomerado, digamos, un consolidado de temas online que pueden ser de mucho interés para los docentes. Entonces, pues nosotros tenemos varios pilares, digamos, que pueden servirles en todos los temas de las maestrías de educación. Y pues la idea de nosotros es de pronto darnos a conocer, de pronto si las personas están interesadas en articular su maestría para todo lo del escalafón docente, ser esa oportunidad. Entonces, pues nuestra Facultad de Educación es una de las más representativas por parte de la universidad. Nosotros somos, como pues ya lo hemos visto, una universidad española, pero pues que tiene mucha presencia a nivel Colombia. Entonces, pues la invitación el día de hoy es de pronto si las personas están interesadas en alguna de las maestrías que nosotros estamos ofertando a través de Corpo Uni, nuestro aliado local, que se encuentran en las diferentes ciudades de Boyacá, como Tunja, Duitama, Sogamoso, entre otras, pues para que de pronto se puedan postular. ¿Qué beneficio, digamos, tenemos para los docentes hoy en esta semana, digamos, de desarrollo institucional? Tenemos un 10% pues, en todos los programas de maestría, digamos, para todos los docentes de la Secretaría de Educación. Entonces, la invitación es de pronto, si están interesados, que nos puedan contactar y pues estaríamos brindando una información mucho más al detalle. Fabricio, muchas gracias por el mensaje. Seguramente las personas interesadas estarán muy pendientes de este ofrecimiento de la Universidad de La Rioja. Muchas gracias. Un placer. Vale, muchas gracias a ustedes. Doctor Rafael, estamos esperando al secretario. Él viene de Venta Quemada, que está haciendo una visita técnica y está haciendo algunas entrevistas y contactándose con él, con algunos docentes de Venta Quemada para hacer un especial bien interesante. Entonces, estamos esperando un poquito. Pero, doctor Rafael, ¿cómo van las cosas con la secretaría? Sí, Juan Diego, efectivamente el SECRE está haciendo la labor maratónica que le toca presencial, digamos, en un tema siempre, pues, con sus medidas de seguridad. Con respecto a la pregunta que tú haces de la Secretaría, pues muy bien, mucho trabajo, tenemos muchas actividades pendientes, estamos tratando de desarrollarlas absolutamente todo, desde la dirección administrativa, desde la dirección técnico-pedagógica, la oficina jurídica y la oficina de planeación y, por supuesto, desde nuestra asesoría de planta física e infraestructura de la Secretaría de Educación. Venimos trabajando mancomunadamente en cabeza, pues, por supuesto, el doctor Jaime Raúl Salamanca para que logremos absolutamente todos los propósitos que tenemos en este plan de desarrollo del 2020 de Boyacá Avanza. Sigue avanzando para que sea nuestra bandera con el señor gobernador, de la mano del señor gobernador y cada una de las sectoriales que tiene el departamento de Boyacá.
Qué bueno, doctor Rafael. Coméntenos a quién tenemos y desde dónde viene nuestro invitado súper especial en la tarde de hoy. No, pues hoy es un invitadazo internacional, ¿no? Es el doctor José María Lázaro Navacerrada. Él es maestro en educación primaria, licenciado en psicopedagogía, es máster en neurodidáctica, tiene una amplia experiencia como docente de educación primaria y universitario en el campo de la neuroeducación. Es participante del proyecto del BBVA Aprendemos Juntos y es premio nacional a mejor docente en el año 2013. También obtuvo el premio de innovación de la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2017 y es cofundador de la empresa Nyuku, empresa del sector educativo que basa su actividad profesional en la transformación y acompañamiento de entidades educativas que buscan un cambio metodológico, Juan Diego, basado en los preceptos de la neurodidáctica. Tiene conferencias especiales como la que les acabo de mencionar del BBVA, Aprendemos Juntos o El País con Tu Futuro, más conocido en el mundo educativo como el famoso Chema Lázaro. Profesor, un placer, qué gusto verlo. Igualmente, un placer. Qué presentación más exhaustiva, ¿eh? Muchísimas gracias. Y eso que apenas nos quedamos por la mitad de su hoja de vida, profesor. Sí, exacto, no, muy guay. Muchas gracias. Bueno, profesor, ¿en qué lugar de España está? Porque cuando estábamos haciendo pruebas, usted nos mostró un paisaje verdaderamente espectacular que... Yo casi me voy de una vez, ¿no? Lástima que no hay vuelos ahora, pero por internet se puede todo. Mira, pues aquí sigo. Estoy ahora mismo en medio de vacaciones, porque aquí estamos en pleno verano. De hecho, recién empieza el mes de agosto, que es como el mes de vacaciones por excelencia. Y estoy en el Levante, en la zona del mar Mediterráneo. Y aquí pasando unos días con la familia, que me quedan todavía como una semanita, 10 días más. Y luego regresaré a Madrid, que es la ciudad donde yo vivo. Pero ahora mismo aquí en el Levante, disfrutando del sol, de las playas y de algún ratillo de trabajo, claro. Definitivamente muy agradable, un lugar espectacular. Nos mostraba en el computador cuando hicimos las pruebas, repito, y no, algo espectacular. Acá, bueno, tenemos frío, acá es una maravilla, la tranquilidad de Tunja está muy bien. ¿Cómo le fue con la pandemia, profesor? Pues mira, yo vivo en una de las ciudades que más afectadas ha estado, ¿no? Madrid, ya sabéis, somos casi 5,5 millones de madrileños y ha habido, afecta bastante, pero lo cierto es que yo vivo en un pueblecito un poco en la parte norte de Madrid y se ha notado porque ha sido muy estresante, pero bueno, en la parte familiar, lo que es el entorno más cercano, no mucho, pero a nivel de ciudad, bastante afectación, sobre todo muchas de nuestras personas mayores pues nos han abandonado con esta catástrofe salvaje. Y luego, bueno, pues a nivel económico me imagino que exactamente igual que vosotros, ¿no? Todo esto que sea cerrar, parar la producción, la parte de la economía, pues sobre todo a la pequeña y la mediana empresa le afecta sobremanera. Pero bueno, también intentando valorar como un momento de oportunidad para empezar a generar alguna nueva idea, algún nuevo contexto, algún nuevo cambio, que al fin y al cabo las catarsis, como dirían los psicólogos, son lo que tienen, ¿no? Que son un buen momento para comenzar ideas. Así que, bueno, pues ahí lo vamos viendo como una oportunidad. Ahora estamos en un momento que estamos de nuevo, parece que hay bastantes rebrotes en diferentes partes y a ver cómo las enfocamos. En cuanto al apartado educativo, sin un plan excesivamente trazado para la vuelta a los colegios. Esta es la realidad. No saben muy bien cómo lo van a llevar a cabo. Claro que sí. Profesor, le damos la bienvenida al secretario de Educación, que estaba pendiente de saludarlo. Él estaba viajando y acaba de llegar, acaba de aterrizar, porque hay mucha actividad. Tenemos nuestras semanas de desarrollo institucional, pero también él está manejando 20,000 cosas por todas partes. Secretario, muy buenas tardes. Hola, Juan Diego, buenas tardes. Buenas tardes, José María, un gusto. Buenas tardes, un placer saludarle. Desde la tierrita, como le llamamos a nuestro departamento de Boyacá. Doctor Rafael, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a todas las personas que están en este momento conectados a través de la radio, de la emisora de la Gobernación de Boyacá.
llegamos a 120 municipios de nuestra tierra hermosa. Así que, pues un saludo muy especial para todos los que se conectan a través de la radio. Y bueno, gracias a la universidad por permitirnos contar con su ponencia el día de hoy. Y estamos muy atentos para empezar. Entonces, Juan Diego, muchas gracias. Un gusto, José María. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, es todo suyo. Estamos en este momento conectados con 816 personas, más la emisora, más sumando pues muchísima gente que está a la expectativa de escucharlo. Profesor, felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ello. A ver, ahora que me pongan la presentación para que lo podáis ir viendo. ¡Ay, qué guay! Me han cambiado de intérprete. Hola, encantado. he preparado una presentación muy enfocada a reflexionar sobre lo que yo considero que es uno de los grandes aspectos o de los grandes retos que tenemos en educación, ¿no? Y es cómo conseguir cambiar el modelo formativo, ¿no? Evaluativo, y con ello conseguir cambiar lo que es la cultura de la evaluación, el paradigma de aprendizaje. Durante el último tiempo parece que nos hemos centrado especialmente en el desarrollo de metodologías, principalmente metodologías muy, muy humanistas, muy centradas en el alumnado, pero hemos cambiado poco qué era lo que estábamos evaluando, con lo cual se quedaba como estas prácticas sin terminar de generar el impacto que pretendíamos lo suficiente. Entonces, la idea de esta presentación que voy a compartir con todos vosotros y vosotras, que estoy tremendamente contento de poder compartir con la comunidad educativa hispanohablante de la otra parte del mundo para mí, es una reflexión, al fin y al cabo, sobre lo que supone un cambio de paradigma en la evaluación. Hablaremos de para qué evaluar. Me gustaría también abordar la importancia de si tiene o no tiene relevancia el diseño en las clases, en las prácticas de aprendizaje, y a partir de ahí desgranar qué sería este nuevo modelo o este paradigma de evaluación, que estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras ya estáis trabajando en las aulas. Así que lo primero, me voy a una cita de una colega peruana de Lea Sulmont, en el que ella hablaba que evaluar es celebrar el aprendizaje. Y esta mañana en una conversación aquí con unos colegas hablábamos de por qué no terminar cada proyecto, cada experiencia de aprendizaje con una fiesta, con una celebración en el que el alumnado, a través de un ejercicio metacognitivo, de reflexión, comunica al resto de compañeros qué es lo que han aprendido, ¿no? Me parecía algo tan, tan bonito hacer esta fiesta del aprendizaje, porque de esto va a evaluar, ¿no? De celebrar lo que sé y de celebrar lo que todavía me queda por seguir aprendiendo, que creo que esto es un concepto que cambia radicalmente esta cultura. Así que aquí viene una gran pregunta, y es ¿para qué evaluamos? ¿No? Yo, cuando decidí hacer este cambio de paradigma, dije, ostras, ¿y para qué evalúo realmente? ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación? Y aquí llegué a esta conclusión, que es la que yo ahora quiero compartir con todos vosotros y vosotras. Mirad, yo evalúo, por un lado, para aprender a dar feedback a mi alumnado, ¿no? Quiero dar feedback y una retroalimentación constante y de calidad. Además, que me sirva esta evaluación para romper con la tiranía de los contenidos. Parece que nos hemos centrado en educación mucho más en ver qué cantidad de cosas tenemos que dar que en las dificultades reales que tienen nuestros alumnos para poder aprender. Y cambiar este paradigma de evaluación nos ofrece y nos invita a investigar ese camino. Y además lo que nos va a decir es lo importante que es no solo el contenido, sino entender los conceptos, las ideas, este mundo abstracto tan sumamente maravilloso. Para partir de ahí, como ya muy bien empezó a darnos pistas de SECO, cerca de los 90, el desarrollo de las competencias. Es decir, que este contenido y estos conceptos puedan ser transferibles a otros ámbitos. ¿Para qué? Para que nos permitan resolver retos, nos permitan, al fin y al cabo, tener esta actualización, que nos ayuden a estar, al fin y al cabo, vivos, ¿no? Sentirnos útiles en este contexto en el que estamos. Y fijaros, esta reflexión me llevó a intentar analizar dos grandes términos. Yo, en los últimos años, he intentado aprender sobre el funcionamiento del cerebro y cómo esto se aplica a las secuencias de aprendizaje. Y esto me ha llevado a entender que en aprendizaje, aprobar y aprender no es lo mismo. Yo me he centrado durante muchísimo tiempo en que mi alumnado aprenda.
apruebe, perdón. Y se me había olvidado la parte de lo relevante es que aprendan. Y a partir de aquí hice un análisis, de sobre todo a nivel lingüístico, que simbolizaba cada uno de estos términos. Y fijaros cuál fue este análisis. Cuando yo me di cuenta de lo que era aprobar, me decían, oye, es que aprobar es calificar, es puntuar, es aplicar o dar por bueno a alguien o algo, que esto es una idea brutal para mí. Es admitir y aceptar una creencia, una doctrina. Podemos discutir o no sobre una opinión, en declarar competente, idóneo, apto o hábil a alguien. Fijaros qué término, ¿no? Sobre todo los primeros, calificar, puntuar, aplicar, que incluso luego cuando veamos estos modelos de desarrollo cognitivo vamos a ver que están en unos niveles bastante inferiores. Sin embargo, cuando hablábamos de aprender, que entre otras cosas viene del latín prendere, ya nos habla ahí de este conjunto de redes sinápticas, nos habla que es obtener conocimiento de algo a través de la experiencia. Fijaros qué término aparece ahí. Y de los estudios adquiridos, es que parece ser que las personas sabemos cosas, aunque vayamos a la escuela a aprender otras, también tenemos conocimientos previos. Dice que aprender se dan estrategias como pensar, se dan estrategias como entender, se dan estrategias como comprender algo por principio y fundamento de las meras experiencias. También nos habla que es tomar algo de la memoria, esos conocimientos previos tan importantes. En un uso anticuado se dice prender o encender algo. Es decir, que parece que el auténtico motor de este aprendizaje es quien lo lleva adentro, con lo cual el maestro y la maestra deberá encender esto. Es instruir y, por supuesto, transmitir conocimientos. Como parte de la obligación que tenemos los educadores es cuidar este legado cultural de sociedad que tenemos para transmitirlo y, al fin y al cabo, crear productos socialmente relevantes para mejorar el entorno y el mundo en el que estamos. Así que esta reflexión me llevó a que cuando yo cambiaba la forma de evaluar, me ayudaba no solo a que el alumnado aprendiera, sino que mi alumnado aprendiera. Y esto me llevó a decir, ostras, es que igual entonces lo que yo estoy planteando es que quizás la forma en la que diseño mis clases no sea del todo correcta. Quizás el diseño de experiencias de aprendizaje sea mucho más relevante de lo que yo estaba haciendo hasta ahora. Porque lo que yo venía haciendo era básicamente coger una unidad didáctica de una manera muy general que me ofrecía o un libro de texto o el centro educativo en el que yo trabajaba y a partir de ahí yo generaba actividades que pudieran alcanzar estos objetivos. Y lo que me di cuenta es que yo de alguna manera tenía que tener un control sobre el contenido, los indicadores de evaluación, los criterios de evaluación tan relevantes y empezar a manejar realmente las experiencias de aprendizaje que se estaban dando en el aula. Y dije, bueno, pues vamos a ver si realmente diseñar las clases es algo relevante o no. Y aquí me topé con una cita que ha sido para mí una guía, ¿no? Una parte muy importante, esta cita de Stephen Covey en estos 7 hábitos de la gente altamente eficaz, en el que él decía que para empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro comienzo del destino. Es decir, que para yo llegar bien al puerto, a Ítaca, que diría Cavafis en su poema, es necesario entender mi destino, ¿no? Saber dónde estoy y cuál será mi destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. De esta manera, seguir todos los pasos de una manera correcta que te lleven siempre en este rumbo. Y aunque tengas que modificar o alterarlo, tener claro esta dirección. Y dije, ostras, pues igual resulta que las clases tienen algunos componentes realmente eficaces. Por un lado, para que yo pueda diseñar auténticas experiencias de aprendizaje o tareas realmente competenciales donde el alumno tenga que evidenciar todo lo que sabe en un contexto de hacer, es muy importante que el educador o la educadora tenga un conocimiento pleno de la materia, ¿no? Lo conozca en su profundidad. Además, este maestro, de alguna manera, tiene que tener clara esta interacción entre alumno y profe, ¿no? Cómo se generan estos lazos a nivel social, ¿no? Este profe tiene que tener un buen manejo de la clase y, además de manejarlo principalmente a nivel emocional, tiene que tener la capacidad de diseñar estas experiencias de aprendizaje. Así que yo dije, bueno, pues oye, vamos a ver qué modelos me permiten poder hacer esto. Y estos modelos que yo encontré era encontrar de alguna manera un sistema, un modelo, en este caso un Canvas, que me ayude a formular estas experiencias de aprendizaje. Así que lo que voy a hacer básicamente a partir de este momento es desarrollar toda una cantidad de contenido teórico en base a esta cara del Canvas y a la parte de atrás con la que yo diseñé las clases.
Lo primero, tengo que tener claro cuál es mi título, ¿no? Ya sabemos que esta motivación al alumnado se da cuando estos títulos son lo suficientemente sexys o en publicidad los llaman los naming, ¿no? ¿Cómo se va a llamar o titular esta experiencia de aprendizaje? La vamos a justificar, ¿por qué trabajarla? Y luego, si tiene otros contenidos, otras relaciones con diferentes contextos o elementos transversales, ¿cuánto me va a ocupar? Y a partir de ahí, yo cojo mi currículum y lo empiezo a concretar, ¿no? Mi ley educativa. Ya sabemos que esta ley, normalmente y en casi todos los países, y a mí me consta que en Colombia esto es así, las redactamos y las trabajamos de lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, lo primero que tenemos es el objetivo. Ese objetivo se traduce en un contenido. Ese contenido, normalmente las leyes me marcan los criterios de evaluación, es decir, sobre lo que yo tengo que evaluar esos contenidos. Es decir, los educadores no evaluamos objetivos o contenidos, evaluamos criterios de evaluación. Ese criterio de evaluación lo voy a aterrizar en un indicador, es decir, el criterio lo voy a desgranar en diferentes indicadores y esos indicadores los voy a bajar a su vez a otro nivel que serán los estándares, ¿no? Por ejemplo, o los KPIs. Y luego todo eso lo voy a meter dentro de una herramienta de evaluación. Pues, ¿cómo yo trabajo o me ayuda a mí a concretar esta relación entre el indicador, el criterio, el contenido? Nosotros trabajamos con los REAs, con los resultados esperados de aprendizaje. Aquí lo que primero que hacemos es que este objetivo lo formulamos en un indicativo, en un verbo en indicativo. Generalmente, este verbo en indicativo nos va a dar el nivel de la taxonomía de Bloom a nivel cognitivo. ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Si una operación cognitiva de orden inferior o una operación cognitiva de orden superior? A partir de ahí redacto todo el objetivo, es decir, lo que quiero que hagan, y luego le genero un contexto. Digo, ¿dónde se va a aplicar esto? Y además un nivel de desempeño, es decir, cómo yo lo voy a poder ver. Una vez que tengo redactado mi REA o mis REAs, porque se puede redactar más de uno, yo empiezo a ver qué es lo que quiero evaluar. Es decir, si voy a valorar un saber, si voy a valorar una actitud, si voy a valorar una competencia. De ahí marco qué tipo de evaluación quiero hacer, que luego las explicaremos. Si quiero ser formativa, formadora, diagnóstica, sumativa, calificativa, ¿vale? De ahí digo qué agente evaluador va a formar parte de esto, quién evalúa. Y por último, ya pienso mi herramienta de evaluación. En esta herramienta de evaluación se va a nutrir o se va a alimentar de estos indicadores que salen del criterio de evaluación. Atentos. Es decir, que yo tengo redactado mi criterio de evaluación que me marca mi ley, lo cojo y lo desgrano en indicadores y esos indicadores los introduzco dentro de la herramienta. ¿Sí? Y en función de la herramienta, ¿sí? Lo que me dirá es que cómo se va a concretar eso. Fijaros, aquí parece que les ha interesado la parte de concretar con estos criterios. Muchas gracias por el comentario. Y luego ya justifico, hago alguna reflexión, una práctica sobre este canvas, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora qué es un resultado esperado de aprendizaje. Vamos a intentar redactarlo de una manera sencilla, como os decía. Decía que tiene un verbo, ¿vale? Que denota directamente la acción a realizar, ¿no? Nos va a poner en acción. Se escribe en presente simple. Y en lo posible, saluda procesos de pensamiento complejos, análisis, críticas, reflexiones. Se debe tener en cuenta tanto el contenido como las competencias a desarrollar. Además, tiene un contenido que está relacionado con la especialidad o área del conocimiento, ¿vale? Y tiene que movilizar estas acciones. Se trata de un conocimiento, ¿vale? Aplicado. Es decir, que el estudiante le dará un uso a ese contenido en diferentes contextos y diferentes escenarios, ¿vale? A partir de ahí, tengo mi verbo, tengo mi contenido, genero mi contexto. ¿Dónde se va a realizar la acción? ¿Vale? Y aquí ya con el dónde también me dará un montón de pistas de qué metodología voy a emplear. Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer una investigación, tengo que hacer unas medidas del patio o unas medidas del salón donde están los alumnos, lo que tendré que tener es muy claro el contexto, qué tipo de metodología participativa, cooperativa, lo voy a hacer en gran grupo, ¿no? Me va a dar un montón de pistas. Este REA, nosotros lo trabajamos después en una concreción curricular que tiene esta secuencia, ¿vale? Una secuencia en la que trabajamos a través de ejercicios, esos ejercicios conllevan una actividad y esa actividad conlleva una tarea, ¿vale? Es decir, cada indicador, cada REA, se trabaja con una secuencia de este tipo. Este REA, digamos que es la tarea competencial, ¿sí? ¿Qué es la tarea competencial? Pues lo vamos a explicar ahora, ¿vale? Vamos a explicar esta secuencia didáctica.
Lo primero que yo tengo que tener claro, ¿sí?, es que un ejercicio será la parte más concreta de del contenido a desarrollar, ¿vale? Es de escasa complejidad y además son muy importantes para que el alumnado los conceptualice, los entienda, para después seguir subiendo en el escalafón de los contenidos, ¿de acuerdo? Es decir, que yo hago 2, 3, 4 ejercicios y a partir de ahí formulo diferentes actividades. Estas actividades ya tienen posibilidades abiertas, más de una posible respuesta. Y a partir de ahí trabajo operaciones cognitivas de orden superior. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Cambiamos, subimos a partir de ahí y eso nos va a permitir evaluar y trabajar los objetivos, los estándares, los indicadores de logro. ¿De acuerdo? ¿Esto entendido? Porque una vez que consigo hacer diferentes actividades, subo la tarea. ¿Y la tarea qué es? Algo que implica al alumnado hacer más despacio. Perfecto. La tarea le va a permitir al alumnado desarrollar una competencia y principalmente nos interesaría un producto socialmente relevante, algo que le permita al alumno mejorar la vida de la comunidad, del barrio, del entorno donde vive. ¿Sí? Es decir, que hacemos una secuenciación, un conjunto de actividades, de ejercicios que suman actividades, que suman tareas. En concreto, vamos a aterrizarlo a un ejemplo, ¿vale? Para que lo podáis ver y lo podáis trabajar. Estamos trabajando el tema de la poesía, ¿vale? En la asignatura de lengua. Entonces, yo puedo hacer un ejercicio que sería la métrica, ¿vale? Yo cojo una poesía y la mido. Digo si rima sonante, consonante, ¿vale? Conozco. ¿En qué consisten estas métricas? ¿Qué es lo que ocurre? Estas métricas solo tienen una posible respuesta, o es una o es otra. Y ahora yo vengo, una vez que conozco los diferentes tipos de poesía, conozco las métricas, me voy a la actividad. Y entonces cojo mi libreta, salgo al patio y tengo que escribir un poema con un tipo de rima de lo que he aprendido anteriormente a uno de los entornos de lo que vea en el medio. A un árbol, a la portería de fútbol, a la ventana, a mi compañero o a mi compañera, le formulo un poema. Y la tarea, el nivel más grande, será recopilar un poemario en el que tenga que escribir con ciertas características en un contexto X. ¿De acuerdo? Es la más evidente. Y, por ejemplo, ese poemario se va a publicar para que las personas mayores del barrio donde vivimos puedan trabajar y seguir mejorando sus actitudes frente a la memoria y no la pierdan y la puedan incentivar. ¿De acuerdo? Esta sería una secuencia didáctica en base a este modelo de hacer una unidad didáctica integrada con estos resultados esperados de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, yo creo que es un modelo que lo que nos va a permitir es conseguir hacer unos aprendizajes a nivel cognitivo muy complejos, desde lo sencillo a lo complejo, que no solo respondan las actividades o las tareas esperadas, sino que generen productos de un gran valor, ¿vale? Para ello, nosotros siempre trabajamos a través de un modelo cognitivo. En este caso, nos encanta y promovemos este nivel de la taxonomía de Bloom. Para el que no conozca a Bloom, Bloom fue un psicólogo de los años 60, que se reunió con otra cantidad de colegas para intentar, de alguna forma, sistematizar a través de diferentes taxonomías aspectos, por un lado, emocionales, por otro lado, psicomotores y, por otro lado, cognitivos. Y esta cognitiva es la que nos interesa a nosotros, es decir, cómo se estratifica el conocimiento en el cerebro, cómo esas redes cognitivas se hacen de abstractas a sencillas y de complejas a sencillas, ¿vale? Es decir, que tendría como dos niveles. Por un lado, un nivel de dificultad, ¿vale? De lo sencillo a lo complejo, ¿vale? Y además están escalonadas. Tiene un nivel, en este caso, verbos como recordar, entender o aplicar son más sencillos, son operaciones cognitivas de orden inferior, y luego tiene un nivel más complejo, analizar, evaluar, crear. Y luego tiene niveles de abstracción del conocimiento. No es lo mismo trabajar sobre un hecho que sobre un concepto, que ya trabajar en un nivel ahí metacognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestras experiencias de aprendizaje? Cuando diseñamos estas actividades, las mezclamos. Por un lado, cruzamos el nivel cognitivo con el nivel de abstracción. Por ejemplo, estamos trabajando el tema de la planta. Entonces, queremos que trabajar hechos. Lista las plantas que conozcas. ¿Vale?
esto no tiene nada, ¿verdad? Es una actividad muy sencilla. O, por ejemplo, puedes coger tu libro, ¿vale? Y tienes que identificar las plantas que hay en tu entorno más cercano. Identificar ya es un nivel más abstracto, pero es un hecho muy sencillito, ¿vale? Luego tenemos niveles como, por ejemplo, entender, ¿no? En el que vas a coger y vas a clasificar, que será una actividad conceptual, estas plantas, ¿vale? De tu entorno en función de la categorización que has aprendido en el libro de texto. Luego tenemos aplicar, ¿vale? En el que lo que vamos a hacer es utilizar estas plantas, ¿vale? Y darle un sentido de por qué viven aquí en función de la climatología que tienen. Luego trabajamos un nivel más complejo, que será el analizar, ¿vale? En el que vamos a diferenciar tipos de planta por tipos de clima. Lo vamos a comparar cómo afectan esos tipos o incluso por los sistemas de reproducción. Luego, un nivel más complejo va a ser evaluar, donde vamos a reflexionar la relevancia que tienen las plantas en el clima en el que habitamos. Y si vivieran otras plantas, si podrían vivir o tuvieran otra finalidad. Y luego nos vamos a ir al nivel más complejo, donde ya estaría la parte de la tarea, en el que vamos a crear un mundo con unas condiciones X, con una cantidad de personas y unas necesidades Y. Y aquí el alumno tiene que crear una tipología de planta que pueda sobrevivir en ese entorno de clima y a la vez que pueda alimentar y nutrir a los habitantes de este planeta. Como veis, lo que nos interesa es trabajar desde los hechos a la metacognición, desde el recordar hasta el crear, para poder hacer este recorrido de todo este abanico. Digamos que los ejercicios, esto que yo os he hablado de esta diferenciación de ejercicio, actividad y tarea, los ejercicios serían algo así como recordar, entender. Las actividades aplican y analizan, y las tareas evalúan y crean. Y luego, a la vez, tanto los ejercicios como las actividades como las tareas trabajan a través de diferentes modelos de abstracción, hechos, conceptos, procedimientos o metacondición. ¿De acuerdo? Y con todo esto tenemos un modelo como muy complejo, muy significativo en este aprendizaje. Entonces, digamos que yo en todo este proceso llegué a una reflexión de para qué evaluábamos, ¿verdad? Hablábamos para dar feedback, para trabajar los conceptos, para celebrar el aprendizaje. De aquí me di cuenta de la importancia del diseño, de entender cómo ese criterio de evaluación era tan sumamente a la hora de diseñar estas actividades, esta propuesta didáctica, y que esta propuesta didáctica debía de versar y trabajar a través de todos los procesos cognitivos, ¿sí? Y estos procesos cognitivos, con esta reflexión sobre para qué evaluábamos, me generó a mí algunas reflexiones que me gustaría compartir con vosotros. Y dije, ostras, es que igual cambiar este modelo de evaluación genera una oportunidad para centrarnos en lo formativo, en la importancia del proceso y así empezar a tener menos rigor o menos peso en lo sumativo o lo calificativo. Porque creo que donde se construyen los aprendizajes significativos es cuando el aprendiz tiene constancia o tienes nociones de la importancia del proceso de aprendizaje. Y dije, ostras, pero es que esto tiene unos desafíos importantes. Es decir, ¿con qué herramientas o de qué manera voy a poder yo recoger evidencias de aprendizaje? ¿Cómo o de qué manera voy a poder dar una retroalimentación constante a mi alumnado? Y por último, ¿cómo voy a conseguir desarrollar los procesos metacognitivos en mis alumnos? Y dije, ostras, pues es que igual este cambio lo tenía en los ojos, lo tenía delante de mí. Dije, ostras, pues si ya he conseguido cambiar este modelo de diseño a un modelo basado en todo este estrato cognitivo, dije, voy a ver qué implicaciones tiene este trabajo por competencias. ¿Qué significa que los alumnos trabajen competencialmente? Y dije, bueno, pues es que lo primero que tengo que entender es qué es una competencia, ¿vale? Porque la competencia no solo implica que el alumno haga algo. De Seco, 1999-2003, dice que la competencia es la capacidad de responder a demandas complejas, es decir, de responder a las tareas, no solo de responder a los ejercicios. Decir los tipos de plantas es muy fácil, pero eso no es ser competencial. Dice, llevar a cabo tareas diversas. Dije, bueno, igual esto es interesante de trabajar de forma variada. Y de forma adecuada la competencia supone una combinación, y aquí me dio la clave, de habilidades prácticas, es decir, que el alumno haga, de conocimientos, es decir, que tiene que manejar altas
cantidades de información y además manejarlas bien. El ser competente también es expresar la motivación, también es tener valores éticos. Es importante que estos productos, como he mencionado ya varias veces, sean socialmente relevantes. Muestre una actitud por parte del alumno, muestre una evidencia o una emoción y muestre de alguna manera que son competentes sociales y que ese comportamiento se moviliza conjuntamente para lograr una acción eficaz. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, metodologías como los aprendizajes, servicios o los proyectos son muy importantes. Y me di cuenta de que realmente lo que tenía que cambiar era el concepto de qué era lo que evaluaba. Yo hasta ahora solo evaluaba los saberes, es decir, solo evaluaba los conocimientos. Y dije, oye, ¿y si evalúo el saber hacer? Es decir, las habilidades. ¿Y si consigo también evaluar el saber ser? Es decir, sus actitudes, su disposición. ¿Y si además evalúo que también el querer hacer, su parte motivacional? Y dije, ostras, es que igual tengo claves súper importantes. Y resulta que este trabajo por competencias tiene cuatro principios fundamentales, que estos cuatro principios me van a dar muchísimas pistas de cuál va a ser la mejor metodología para aplicar en el aula. Y fijaros que estoy hablando de metodología cuando he hecho una concreción curricular anteriormente súper importante. He cogido mi currículum, lo he trabajado con contenidos, lo he trabajado en criterios de evaluación, en indicadores, he elegido cómo voy a evaluar, con quién, de qué manera, y luego ya elijo la metodología, pero en base a estos principios, que me genere transversalidad, que me genere dinamismo, que me genere un carácter integral y que puedan ser valorables al final de todo un proceso de aprendizaje. Y yo dije, ostras, yo que estudio magisterio, que estudia psicopedagogía, que me gusta mucho leer sobre educación, dije, ostras, igual esto ya estaba inventado. Estaba inventado con todos estos grandes pedagogos, todas estas corrientes de estas teorías socioconstructivistas. Ya nos lo habían hablado Ausubel con su teoría de los aprendizajes significativos, Kilpatrick, Udeway cuando crearon los proyectos, Piaget con este desarrollo evolutivo, con la parte cognitiva, Montessori con los elementos manipulativos, Vygotsky con la importancia de estos andamiajes y este aprendizaje a través y con otros. Y dije, ostras, igual es que tenemos ya altas claves. Y dije, pues lo mejor es elegir y trabajar a través de metodologías que impliquen al alumno evidenciar estas competencias, como por ejemplo un aprendizaje servicio, donde lo que yo estoy aprendiendo tiene un bien a la comunidad, o el desarrollo de problemas, o el desarrollo de los aprendizajes basados en proyectos. Y con todas estas ideas llegué a una gran conclusión. Dije, ostras, ¿qué cambio implica todo esto en el modelo evaluativo? Y llegué a estas conclusiones. Dije, pues entonces voy a ver cómo evalúo de manera diferente. Dije, pues entonces para evaluar diferente tengo que recoger datos. Una vez que he recogido los datos, tengo que analizarlos y tengo que emitir juicios. Y esos juicios me tienen que permitir tomar decisiones. Hasta aquí todo el mundo había hecho esto. Todos los educadores del mundo cuando trabajamos y cuando evaluamos, trabajamos así, ¿verdad? Recogemos datos, analizamos y tomamos decisiones. Pero es que en función de cómo tomemos estas decisiones, voy a cambiar el paradigma de la evaluación. Porque no es lo mismo hacer o tomar estas decisiones orientadas a regular las dificultades y errores de aprendizaje, que entonces hablamos de una evaluación de carácter formativa o de carácter formadora. Formativa es cuando estas decisiones enfocadas al error las toma el profe, o formadora cuando estas decisiones enfocadas a mejorar los errores las enfoca el alumnado. ¿De acuerdo? Con lo cual, el cambio radica en esto, en dar una evaluación formativa y formadora, porque cuando está enfocada a las relaciones entre el aprendizaje, es decir, si está bien o está mal, ¿verdad?, ponerle un número, estas ya las veníamos trabajando. Ya veníamos trabajando la calificadora y la acreditativa, ¿verdad? Lo hemos hecho durante todo el tiempo. Con lo cual, lo único que había que incrementar o añadir, no quitar, es esta evaluación de carácter formativo o formador. Es decir, que cuando yo juego con mis alumnos un Kahoot, ¿sí?, esos datos que me da Kahoot, ese mapa de calor con las preguntas en color verde o en color rojo, me tiene que valer a mí como profe para mejorar mi práctica y decir, ostras, pues tengo que mejorar y tirar hacia allá. Y a mi alumno le tiene que valer para decir, ostras, es que he fallado no sé cuántas preguntas, es que de esta no tengo mucha idea, ¿vale? Así que empieza a cambiar eso. Y luego sigo sumando con la calificadora o la acreditativa. Pero, ¿qué elementos o qué principios tiene esta evaluación de carácter formativo? Pues tiene cuatro, ¿vale? Que los vamos a ver ahora.
Por un lado, las evaluaciones formativas me permiten identificar el vacío. Fijaros qué bonito es esto, que es así, casi hasta romántico, ¿no? De qué es el vacío. Perdonad, pero estoy aquí en la zona del Levante, que hay mucha humedad y mucho calor, y tenía mucha sed, ¿vale? ¿Qué nos permite identificar el vacío? Nos permite, por un lado, identificar lo que sabe y lo que no sabe el alumno, el punto de partida. Nos permite, además, que ese vacío esté lo suficientemente relacionado con el contexto de desarrollo próximo del alumno. Y además nos permite estructurar la práctica educativa, porque si ese vacío está como es muy grande entre lo que el alumno sabe y donde tenemos que llegar, pues dice, joder, es que es tan complejo que genera una sensación de desmotivación y de fracaso brutal. Y ocurre al revés. Si mi salto está tan cerca y es tan asequible, pues es que no merece la pena, ¿vale? No nos va a ayudar. Dice, qué buena charla para ver que no todos aprendemos igual y rendimos igual y que hay que valorar lo que se hace y no lo que falta. Claro, eso es. Es importante, Alejandro, siempre generar el diálogo desde la construcción. No tirar por tierra todo, sino ser tremendamente positivistas y constructivistas. Es decir, identificar qué es lo que hacemos bien y qué es lo que podemos mejorar, que al fin y al cabo esto vale la parte de la evaluación. O sea, que esta evaluación formativa, por un lado, nos dice que identifiquemos el vacío y por otro lado nos permite esta retroalimentación, ¿vale? La retroalimentación nos va a ayudar a trabajar estos niveles básicos del alumno y qué pasos va a tener que dar. Nos va a permitir a los docentes, ¿vale?, conocer de primera mano esta descripción basada en estos criterios que vamos a evaluar, ¿vale? Nos va a permitir mejorar el aprendizaje, la autoeficacia, la automotivación, ¿vale? Por otro lado, nos va a ayudar a implicar al alumno en la participación, ¿vale? Es decir, queremos contar con él. ¿Para qué? Para que desarrolle unas nuevas habilidades de autoevaluación y de coevaluación. Porque nos encanta poner esto de queremos que nuestro alumno desarrolle el pensamiento crítico. Oye, ¿alguien me dice a mí cómo se desarrolla el pensamiento crítico con respuestas únicas y con evaluaciones unidireccionales? ¿No será más interesante entender que hay más de una posible respuesta, valorar cuáles son las mejores para el contexto en el que estamos y a partir de ahí aprender a dar y recibir esta crítica, este feedback? Esto es muy importante. Esta participación les va a hacer reflexionar sobre su aprendizaje y comprender mejor el estado en el que se encuentran. Les va a ayudar a desarrollar estrategias de autorregulación, ¿vale? Porque nos encanta esto de queremos alumnos autónomos, ¿verdad? Pues esto será fundamental. ¿Cómo van a mejorar esto? Nos va a ayudar a colaborar, ¿vale?, y definir estos criterios entre profe y alumno. Y luego, por otro lado, nos tiene que ayudar a una progresión en el aprendizaje. Es decir, ver que mi punto de partida y mi evolución va siendo cada vez mejor. No sé si habéis visto Harry Potter, pero Harry Potter tiene una evaluación formativa en las 5 películas. Empieza siendo un pringao, ¿verdad?, el gafotas, a siendo el que pelea contra las reliquias de la muerte, ¿vale? Con las reliquias de la muerte contra el impronunciable. No os quiero hacer spoiler, pero esta progresión del aprendizaje es fundamental. Entonces, ¿qué herramientas a nivel digital me van a permitir hacer una evaluación de carácter diagnóstico? Pues yo recomiendo 3, que a mí me encanta, ¿vale? Eso es. Estoy súper de acuerdo, José Gabriel. La evaluación formativa continua y constante permite, más que medir resultados, conocer si el estudiante avanzó y en el caso de que no lo haga, ¿por qué no lo está haciendo? Que esta es una de las grandes respuestas. ¿Qué dificultades tienen y cómo les podemos ayudar, ¿vale?, a mejorar de una mejor manera? Decía que para hacer esta evaluación diagnóstica, que nos permite hacer una foto fija, ¿sí?, conocer este punto de partida, hay 3 herramientas muy chulas. Por un lado tenemos Mentimeter, que nos va a permitir hacer nubes de palabras, nos va a hacer votaciones, nos va a permitir generar debates. Muy chulo, ¿vale? Nora, no estoy tan de acuerdo en que sea muy complejo la virtualidad. Lo que es difícil que todo nuestro alumnado tenga los medios tecnológicos para que pueda hacerlo. Es decir, que ahí estoy un poco de acuerdo contigo, en que si algo ha evidenciado esta pandemia es la dificultad o la carencia de medios que tienen algunas personas. Y esto ha generado una gran dificultad. Con lo cual, aquí tenemos un gran challenge que afrontar, es cómo la tecnología nos va a ayudar a democratizar este aprendizaje, a que las personas con menos recursos puedan acceder también a la cultura y a la evaluación. Esto es súper importante.
¿De acuerdo? Hay otra herramienta que es Padlet, que nos va a permitir hacer muros a nivel de votación. Y luego una herramienta muy chula, que no sé si en Colombia la estáis utilizando, os ha llegado, la conocéis, que es Edpuzzle, que nos va a permitir, por ejemplo, cuando le compartimos un vídeo a nuestro alumnado, que lo pueda ver y meterle un cuestionario, un test dentro de la aplicación, ¿vale? Con lo cual tenemos tres herramientas, Mentimeter, Padlet y Edpuzzle, que nos va a permitir hacer unas fotos fijas súper interesantes. Si queremos evaluar la formativa, dar esta retroalimentación durante todo el proceso, a mí, por ejemplo, de las que más me gustan son Wix o Sisu, que me van a permitir crear portfolios digitales a modo de página web, o ya hojas Excel, formularios, que también son muy interesantes, o documentos Word que el alumno me comparta y yo le pueda dar retroalimentación. Pero creo que Wix o Sisu o un site de Google tiene ese componente sexy de hacer las imágenes, de que el alumno sea ahí como artesano de lo que quiere expresar, que creo que es muy interesante estas herramientas. Luego tengo otras para la calificativa o lo sumativo, que está seguro que son las que más conocéis, ¿verdad? Tenemos Quizy, Flipgrid, Quizalike, Plickr, Kahoot, Socrative, muchas de ellas. Que, como os decía anteriormente, a mí lo que más me gustan de estas herramientas es que estas evaluaciones te generan mapas de calor, ¿vale? Muy chulos, muy útiles para que el alumno reflexione, ¿vale? La evaluación calificativa, ¿vale? Lo que me va a ayudar es a, bueno, lo tenéis ahí explicado en esas tarjetas, ¿vale? Que he compartido con el secretariado la presentación para que os la pueda hacer llegar y las leáis con más tranquilidad. Así que, ¿qué aporta la evaluación formativa? ¿Vale? ¿Qué aportaría? ¿Qué cambio generaría? Pues, por un lado, al alumnado le va a permitir visibilizar y hacer visibles sus aprendizajes, autogestionarte, celebrar los logros, y esta es una parte muy importante que genera un cambio completamente de cultura, es asociar el reto a un campo de mejora como una oportunidad. Al profesorado nos va a ayudar a transformar nuestra práctica si no está siendo buena, si no está mejorando, y además nos va a ayudar en la comunicación. Vamos a generar muchísimo más vínculo con nuestro alumnado, porque es imposible dar feedback si no generamos este vínculo. Y a nuestras familias nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que están haciendo y con ello acompañarnos muchísimo mejor en todos estos procesos de aprendizaje. Así que aquí viene una gran pregunta. ¿Y entonces cuándo evaluamos? Porque hasta ahora con estas calificativas se evaluaba siempre al final. Hoy sabemos que podemos evaluar en todo momento, ¿vale? La evaluación debe utilizarse en todo momento con diferentes actividades, instrumentos y técnicas. Así que podemos utilizarla al principio, podemos utilizarla durante o podemos utilizarla al final. Al principio a través de ideas previas, nos vale como motivar, ¿vale? Durante el desarrollo para conocer mediante la observación, la supervisión, borradores, planes de equipo y al final con productos o pruebas escritas más de carácter estandarizadas. Y aquí tenéis un modelo de este entramado que yo suelo utilizar para diseñar mi ruta de aprendizaje con mis alumnos, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, los puntitos rojos, naranjas, perdón, que serían las evaluaciones diagnósticas. Yo suelo hacer una durante y otra mediante. Antes de migrar estos contenidos a las memorias a largo plazo a través de repetir, repetir, yo lo que hago es una evaluación. Oye, chicos, ¿vais bien? ¿No? Hay que seguir trabajando esto, tenemos que potenciar esto otro. Durante todo el proceso, evaluaciones formativas y formadoras en las que equilibramos, ¿vale? ¿Quién evalúa? Si el profe o el alumno, ¿quién va tomando estas decisiones? Y luego también metemos calificadoras, algunas que vayan sumando. A partir de ahí, asocio a estas actividades una herramienta y le doto de un porcentaje para poder evaluar. Así que podemos decir que deberíamos de estar evaluando durante todo el proceso de aprendizaje, antes, durante y después. ¿Y quién evalúa? Porque hasta ahora lo natural y lo normal es que solo evaluara el profe. El profe te daba una información calificativa, generalmente siempre era de carácter negativa porque resta. Sin embargo, aquí vamos a incorporar diferentes agentes. Vamos a incorporar, evidentemente, la figura del profe como evaluador. Esto lo vamos a llamar la heteroevaluación, que va a evaluar conocimientos, habilidades o destrezas. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones de cara a introducir cambios en el futuro, ¿vale? Podemos meter también la autoevaluación, en el que el alumno se autoevalúa a sí mismo, ¿vale? ¿Qué se puede evaluar aquí? Autodirige el aprendizaje, toma decisiones, aprende acerca de su forma en la que él está aprendiendo su proceso. ¿Para qué lo hacemos? Para que el propio alumno tome decisiones sobre sus estrategias de aprendizaje.
Dice Karim, dice, la evaluación formativa permite mejor acercamiento en el proceso. Correcto, de hecho va esto, de que a través de esta evaluación formativa pongamos un claro peso en el proceso, para que cuando lleguemos al final, Karim, no nos peguen este palo de un 7, un 8 y que parece que solo se queda en eso. Tenemos la coevaluación, que es muy parecida a la auto, pero nos evaluamos entre iguales. Y luego tenemos una evaluación 360, donde todo el mundo se evalúa, unos con otro. Hablo muy rápido, perdona, Danilza, es que a veces tengo creo que el tiempo un poco ahí y igual he corrido. Así que mis disculpas, pero seguro que se queda grabada en YouTube y la puedes volver a ver si lo necesitas. Pero te pido disculpas, si he hablado rápido. Así que, ¿cuántas herramientas tenemos para evaluar? Sería ya el último punto. Ya hemos conseguido elegir qué evalúo, quién evalúa, cuándo lo voy a evaluar, pues ahora a través de qué herramientas. Estos instrumentos de evaluación deberán de ser objetivos, ¿vale? Deberán de ser válidos, fiables, con criterios claros y deberán de permitirnos diagnosticar, representar los objetivos, que tenga una calidad en la planificación y que muestre estos resultados de aprendizaje, ¿vale? Alejandro me dice, ¿cómo crees que podemos dejar de calificar y empezar a evaluar y sobre todo ver que los resultados también hablan de nuestro trabajo? Bueno, pues introduciendo esta evaluación formativa, diseñando de manera diferente la parte de la evaluación, evaluando durante todos los momentos y a la hora de calificar, de poner un número, tener en cuenta los diferentes momentos y herramientas con las que has evaluado. Creo que esto puede ser una buena pista, Alejandro, ¿vale? Te voy a dar una pista ahora de qué herramientas podemos utilizar, ¿vale? Porque digamos que estas herramientas las vamos a dividir en dos tipos. Si quiero evaluar el proceso, vendría muy bien, por ejemplo, este modelo de herramientas, ¿vale? Por un lado, las dianas de evaluación, que es un método de evaluación participativa, rápida y supervisual, donde este indicador del criterio lo plasmo en estas patitas de la evaluación y me va a permitir ver en qué estado estoy en cada uno de los puntos. Puedo utilizar también una rúbrica holística, ¿vale? Que se emplea generalmente para mejorar posibles errores o deficiencias durante el proceso. O cuestionarios de checklist, que pueden ser, por ejemplo, listas de cotejos, caja de escalas de observación, registros anecdóticos, ¿vale? Y luego puedo fusionarlos con autos, co- o heteroevaluaciones. Y luego tengo otro tipo de herramientas que me van a ayudar a evaluar el aprendizaje, ¿vale? Como, por ejemplo, una rúbrica analítica, que es como muy detallista, como muy precisa, como muy concreta, ¿vale? Para ver en qué punto estoy evaluando y de qué manera. Listas de cotejo. Ahí está el indicador, está, no está, está, no está, está, no está, está, no está, ¿vale? Podemos hacer un registro anecdótico que va básicamente de registrar todo lo que estamos evaluando sobre esos indicadores que yo he propuesto. Los portfolios de aprendizaje que ya hemos hablado o estas escalas de observación. El indicador lo tiene en un 1 o en un 4 y yo lo gradúo, que es 1 y que es 4, lo decido o por colores o por caritas o como necesite. Entonces, ahora vamos a ver algunas ideas, ¿vale? A través de herramientas digitales para trabajar estas herramientas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un portfolio que me va a ayudar a hacer estas evaluaciones formativas, un Wix, un SISO, un Google Site. Si quiero trabajar, por ejemplo, todo lo que son listas de cotejo, escalas o registros anecdóticos, yo siempre recomiendo formularios de Google. ¿Por qué? Porque son muy sencillos de manejar y luego me van a transformar a una hoja de Excel. Y esa hoja de Excel yo puedo introducir un montón de datos para tomar esta información más de carácter cualitativo. Y además, el formulario también puede recoger la información cuantitativa, con lo cual tengo una evaluación súper rica. Para las rúbricas, y a mí me encanta, un complemento de Google que se llama Corrubric, que te lo va a automatizar. Encima esta herramienta te va a generar automáticamente, dianas de evaluación y además una rúbrica. Y a través de un formulario vas a poder evaluar. Y lo puedes utilizar el Corrubric también como un modelo de coevaluación, no solo de heteroevaluación. Dice Uriel, en instituciones educativas exigen en la semana 4, 7 y 10 las notas numéricas. ¿Qué opinas sobre este sistema? Bueno, yo creo que mientras el número aporte valor a la evaluación, es decir, también aporte una información cualitativa de la calidad y no solo me diga en qué punto estoy del número, sino qué aspectos estoy realmente destacando y cuál es el plan de mejora para poder mejorar estos otros, yo no me parece nada mal. Creo que
depende el uso que tú le des a esa información. Creo que, pues mira, si tenéis tres momentos, pues tres momentos con los que brindarles información de calidad. Si solo os quedáis en el número, pues estáis perdiendo una oportunidad de dar más información, sobre todo de carácter cualitativo, ¿vale? Dice, la evaluación formativa no termina en números, porque terminemos en evaluación cuantitativa. Correcto. ¿Vale? Luego, por ejemplo, para los registros anecdóticos tenemos herramientas de carácter digital a modo de Trello, Asana, que me va a permitir trabajar con este modelo de metodologías ágiles, ¿vale? Que son muy útiles en el aula. Y voy a cerrar con un diagrama que nos va a ayudar a entender cómo cambiando esta evaluación vamos a poder cambiar la cultura, ¿vale? Por un lado, entender que lo que prevalece en la evaluación es el criterio y el estándar. Que ese criterio y estándar tiene que estar vinculado con el REA y siempre debemos de compartirlo con el alumno. Al alumnado hay que darle las reglas del juego desde el primer momento. Esto debemos de dárselo al inicio, debemos de darlo vinculando, generando vínculo emocional, es decir, expectativas positivas con un lenguaje adecuado que lo puedan leer y que lo puedan comprender. Y esto tiene que estar siempre accesible durante todo el proceso de evaluación. La evaluación no puede ser una trampa, no puede ser algo oculto, negro, misterioso. Tiene que ser transparente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que sea lo menos subjetivo posible. Eso lo que nos va a ayudar es a un cambio de cultura. Evaluar es todo el proceso, es durante todo momento, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, el alumno será el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Le diremos que todo está en su mano. Que él, si trabaja, si persevera, si le pone empeño, antes o después alcanzará los objetivos de aprendizaje. Pero sobre todo, y muy importante, nunca se os olvide que el mundo necesita gente que ama, que se arriesgue y comprometida con lo que hace. Muchísimas gracias por vuestro rato de atención y espero que la presentación haya sido de utilidad, haya sido reflexiva y os ayude en el futuro a mejorar vuestra práctica docente. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros en estas semanas de desarrollo institucional de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Doctor, nosotros hemos tenido un gran problema y creo que ha sido todo el mundo sobre la conectividad y el estudio en casa de los estudiantes en este momento. ¿Cómo se ha manejado en España? Porque acá ha sido un verdadero problema. Sin embargo, mucha creatividad ha aflorado en estos días para que otros procesos también se manejen desde todos los municipios del departamento de Boyacá. Claro, o sea, lo primero que yo creo que es interesante entender es que esto nos sobrevino a todo el mundo, ¿no? O sea, no teníamos claro cómo podíamos abordar esto, con lo cual la primera estrategia que todo el mundo hizo y es súper natural y además súper de agradecer es intentar sobrevivir, sacar lo mejor posible esta experiencia para sacarla adelante. Con lo cual, de aquí agradecer a todos los docentes del mundo el trabajo sobrehumano que han hecho para mejorar esto y para paliar esto. Esto para mí es el punto de partida salvaje. Y luego, como consecuencia de esto y de no estar prevenidos, creo que muchas veces nos hemos terminado intentando mandar contenido, que vieran cosas, que vieran vídeos, presentaciones y que luego hicieran ejercicios y nos los volcaran, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido alguna dificultad en este planteamiento. Y lo que ha evidenciado esto, y lo decía durante la presentación, es que hay grandes diferencias entre el alumnado. Hay alumnado que había una computadora en casa para toda la familia y si la familia teletrabajaba lo tenían que compartir. Otros con 5, otros que ni tan siquiera tenían medios, con lo cual esto ha dificultado y mucho la implementación de la parte tecnológica. Y luego, que yo creo, y esto es una visión súper personal, que durante mucho tiempo esta tecnología la hemos utilizado más al servicio de generar cosas sin mucho sentido, más que darle una estructura, una lógica de qué herramienta vamos a utilizar en qué momento, para qué y con qué finalidad. Y esta pandemia esto nos lo ha puesto muy, muy relevante y muy de por medio y creo que ha expresado o ha dejado por encima que tenemos un amplio uso de la tecnología a nivel de usuario, de ocio, pero unas grandes carencias a nivel de la competencia para desarrollarlo en otros aspectos, ¿no? Es decir, nos ha costado grabar las pantallas, nos ha saltado la parte de la privacidad,
la clasificación de la información. Entonces, lo que creo que nos abre esto es una posibilidad de cómo ahora podemos desarrollar esta competencia digital y cómo podemos llegar a quien no tiene este acceso a la tecnología. Por ejemplo, vosotros desde la Secretaría de Boyacá tenéis una medida muy chula y es, oye, si no tienes posibilidad de conectarte a YouTube porque no tengas medios tecnológicos, pues oye, con que pongas la radio también es una forma de acercarte a esto, ¿no? Pues esto yo creo que es un medio muy interesante, empezar a trabajar con podcast o con información relevante que genere mayor acceso al resto de personas. Entonces, yo creo que es un reto muy interesante. Aquí en España ha sido muy heterogéneo. Profesor, acá precisamente ya tenemos programas, tenemos una conexión directamente con todas las provincias del departamento para continuar este trabajo con las radios y se ha posicionado como una muy buena forma de llevar el mensaje a todos los estudiantes del departamento. Pero además de eso, los que no tienen y están muy alejados también, sus guías en papel físico, porque si no se tiene de otra manera. Bueno, la creatividad ha mejorado acá. Acá, por ejemplo, se tienen las huertas caseras, y con respecto a ese trabajo, se hacen las mediciones, se puede trabajar infinidad de materias, de contenidos, que antes seguramente teniéndolo ahí no se utilizaron porque obviamente estaba el trabajo presencial. Sí, total, vamos. Yo soy un claro defensor del papel, soy muy tecnólogo, pero yo voy con mi libreta y mi boli a todos los lados y es donde anoto todas mis ideas, todo lo llevo al papel y luego ya trabajo en una secuencia más digital. Yo he visto ejemplos, por ejemplo, aquí coles en España, en zonas rurales, a lo mejor un poco más desfavorecidas, como los maestros y las maestras salían de casa en papel, ponían en sobres de plástico como a modo de buzón al alumno las tareas o la información y el alumno luego después iba, lo cogía, se lo llevaba a casa. Es decir, también una parte como muy romántica de ese intercambio de papel entre el profe y el alumno. Es decir, que yo creo que han sido muy creativas las soluciones, grupo de WhatsApp, llamadas telefónicas puras y duras al fijo, pero claro, esto exige de un tiempo por parte del docente salvaje. Claro que sí, ellos dicen que están muy atafagados de trabajo porque llegan de un lado, de otro, tienen que atender a sus chicos, tienen que atender a su familia. No es fácil, la verdad no es fácil. No, desde luego. O sea, yo no sé, claro, aquí a vosotros os ha pillado en plenas vacaciones, ¿no? Y ahora estáis iniciando el curso, ¿no? Sí. Estas fueron 2 semanas para los chicos de descanso, pero para los docentes continúan la mayoría trabajando. Claro, pues es que esto, es que imagínate qué complejo, ¿no? No saber cómo vas a empezar, cómo terminas, cómo poder acompañarlo, o sea, es que es toda una incertidumbre tan compleja en un sector que el educativo habitualmente trabajamos sobre certezas, ¿verdad? Damos un contenido y esto es así y no cambia. Y ahora de repente todo aparece como súper complejo. Dice, los remedios es que el concepto de evaluación formativa oriente nuestra práctica pedagógica sin depender de los recursos tecnológicos. Vamos, Gerardo, yo lo suscribo, lo firmo y lo apoyo. Dice Gerardo que lo realmente importante es que el concepto de la evaluación formativa oriente nuestra práctica pedagógica sin depender del recurso tecnológico. Claro, eso es, porque cualquiera de estas cosas se puede hacer con papel o con tecnología. Lo único que la tecnología generalmente reduce el tiempo y esto nos ayuda mucho, pero lo que nos interesa si queremos cambiar esta parte cultural es entender lo que aporta y luego ya veremos cómo lo cambiamos. Bueno, comenzaron a llegar las fans con este contacto, profesor, porque necesitan, pues quieren tener su contacto. Ah. Pues mi contacto es bueno, en redes sociales me puedes encontrar, me escribes ahí y yo contesto. Mis redes sociales son Le Petit Pan, yo creo que lo tenía puesto ahí en la presentación. Sí, señor. No sé si lo vuelvo a compartir. ¿Vale? Sí, por favor. Para que lo puedan ver. No sé si se verá. Vale, ahí ese es mi contacto en redes sociales, Instagram o Twitter, Le Petit Pan, y yo contesto ahí y luego te puedo facilitar
teléfono, correo electrónico o lo que tú, vamos, lo que necesitéis. Perfecto, profesor. Profesor, ¿cómo ha sido ese protagonismo de las familias que con ese acompañamiento se pueden también hacer buenos trabajos, mejorar evaluación, formación, todos los procesos? Claro, date cuenta que yo creo que el hecho de que hayamos tenido que trabajar con esta virtualidad, de alguna manera lo que ha hecho es que las familias tengan que abrir la casa a sus colegios, ¿no? Y la mayor parte de los docentes, como tú bien decías, creativamente han aprovechado el contexto del hogar para promover actividades, ¿no? Por ejemplo, mi hijo está en educación infantil, pero han hecho galletas, han hecho pan, han hecho educación física o técnicas de yoga por la parte de las videollamadas. Es decir, que el profesor ha utilizado el contexto de aula con la implicación familiar para realizar actividades. Es decir, que al fin y al cabo no todo está en el contenido, ¿no? Que a veces el trabajar durante esta cuarentena y este encerramiento, el hecho de, venga, pues durante este confinamiento vamos a aprender a ocuparnos de las tareas de casa, ¿no? Vamos a poner más foco en recoger la mesa, vamos a poner más foco en ayudar recogiendo nuestra habitación más de lo que lo estuviéramos haciendo habitualmente. Y cuando recogemos, pues cogemos los juguetes y hacemos clasificaciones de ellos, ¿no? Metemos en una caja uno. Eso también es aprendizaje y eso también es una oportunidad, ¿no? O utilizar vídeos, series o otros conceptos, creo que es muy importante para desarrollar estos otros aprendizajes que no están todos, digamos, en los currículum. O lo que tú decías de ir a una huerta. Claro que sí, claro que sí. Todos los elementos definitivamente en el hogar ahora hacen parte de una formación que antes no se tenía en cuenta. Claro. Perdón, que acaba de aparecer mi hija pequeña por aquí. Cariño, solo un momento, ¿vale? Ahora estoy contigo, ¿vale? Un momentito solo. Perdón, ¿me decías que se me ha ido el salto al cielo? Sí, que todos los elementos que había en la casa que antes pasaban desapercibidos, ahora con cualquier elemento se puede hacer mediciones, se puede convertir en un tablero, la creatividad fluye definitivamente. Claro, de hecho, yo no sé si esto te ha pasado a ti, pero yo he descubierto objetos que tenía en casa. Yo, por el estilo de vida que tienes, tiendes a ciertas cosas de la casa cosificarlas, ¿no? Y son cosas que tú tienes y cuando tienes más tiempo de poder convivir en el entorno, se convierten en oportunidades, en elementos, ¿no? Pues desde, por ejemplo, cómo rediseñar el salón de casa con los elementos propuestos a utilizar la cocina como un elemento de trabajar toda la aritmética, todos los números decimales, todo a través de la práctica, con repostería que encima luego te puedes comer, que hay pocas cosas más satisfactorias. O utilizar el tiempo más libre para hacer lecturas y luego en las conversaciones colectivas hacer charlas dialógicas sobre lo que estamos leyendo. Acá hay una pregunta, profesor. ¿Cuál tienes? Se realiza evaluación formativa, no con el propósito de calificar, se hace para apoyar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Totalmente, Esperanza está muy en lo cierto. Es así, la evaluación formativa enfoca al proceso para que el estudiante tenga claro cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, aquí hay que hacer un modelo de dar feedback al alumnado en el que hay que aprender a dar este feedback, ¿no? Yo lo llamo esto feedback caliente y feedback frío. No sé si esto vosotros lo llamáis así allí. Retroalimentación. Esta retroalimentación con esta técnica tan archiconocida del sándwich, ¿no? En el que le vamos a dar una capa de pan diciéndole qué aspectos son a destacar, le vamos a dar una capa del embutido o del interior del sándwich, que serían todos aquellos aspectos a mejorar, y luego otra capa con otro toque emocional en el que le podamos dar, pues de nuevo, otros aspectos a mejorar. Pero lo realmente interesante del feedback no es solo el feedback, sino qué va a hacer el alumno después de que le demos el feedback. Que esto es lo interesante, por eso es guay hacer planes de equipo o planes de trabajo que podamos seguir hacia adelante. Mira, dice
Isabel Oronzo, que les deje algo de temas para leer. Mira, justo al final de la presentación, aprovechando que la tengo presentada, tengo dos libros que yo siempre recomiendo, que para mí son muy chulos. Yo todo el modelo este evaluativo lo trabajo a través de este libro de esta colega, de Neus San Martí, que son 10 ideas claves para evaluar, que Neus lo tiene muy sistematizado, muy organizado. Y luego para mí, para reflexionar y pensar, Miguel Ángel Santos Guerra es uno de los grandes pedagogos españoles que habla de la evaluación cuando la fecha está en la diana, ¿no? Y es muy, muy chulo esto. Estos dos autores para mí son clave, con estos dos libros. Importantísima esta pregunta que se ha venido reiterando también en varios espacios. ¿La evaluación es diferente por la situación de la pandemia? No debería de ser. Yo evalúo exactamente igual en un contexto que en otro. Lo único que aquí es un espacio más de virtualidad y en el otro es más presencial, pero no debería de hacerlo. Por ejemplo, y esto yo lo cuento siempre, yo trabajo en una universidad que es virtual, que es UNIR. Nosotros trabajamos de forma virtual, no tenemos un espacio físico. Digamos que estamos en un modelo casi de pandemia siempre a la hora de preparar las clases. Y el alumnado siempre recibe feedback cuantitativo y cualitativo de las tareas entregadas, de los tests que hace, tiene un foro de seguimiento constante, el profe siempre arranca las clases con las dudas encontradas o los fallos genéricos de las materias, es decir, que se puede hacer y es más, se debe hacer este cambio de evaluación diferente. Profesor, uno puede concluir de todo este trabajo y de todo lo que nos acabamos de escuchar con usted, que los problemas son similares. En España, en Estados Unidos, en Colombia, son similares. Entonces, no hay mucho tiempo para trabajar. Los docentes, la verdad, están muy atacados de temas. No hay conectividad. Hay como elementos comunes en toda esta problemática. Total, es que tú analiza qué es lo que nos separa realmente. Solo nos separan kilómetros. El resto de cosas tenemos los mismos problemas. Seguramente en Colombia tenéis una generalmente baja inversión en educación, porque la educación cuesta mucho invertir dinero. Y con esto hay una falta cantidad de recursos. Eso hace que el profesorado tenga que poner mucho esfuerzo personal. Tenemos las mismas dificultades, cómo integramos la tecnología, cómo conseguimos hacer las metodologías más activas, cómo hacemos este cambio, por ejemplo, de los espacios, ¿no? De utilizar la escuela como un espacio vivo de aprendizaje. Básicamente es que es lo mismo, lo único que tenemos un contexto diferente, cómo conseguimos personalizar el aprendizaje. Vamos, estoy seguro que en Colombia ahora estaréis también con un contexto de cómo atendemos la diversidad, nuestros chavales con dislexia, con TDAH, con TD, sin la H, con la H. Esto también hay que abordarlo de alguna manera, ¿no? Haciendo preguntas de si lo que estamos aplicando tiene fiabilidad científica o no. Es decir, estamos en lo mismo, en lo mismito. Profesor, muy interesante el tema, podríamos quedarnos aquí toda la tarde, usted tiene compromisos, le llegó el reloj despertador al lado de dos pies, su bebé ahí que está diciendo, papá, yo también necesito tiempo, y pues así nos pasa a todos, todos necesitamos y tenemos nuestro tiempo. Es que aquí estamos ya, son 10:20 de la noche, claro. Y ya es hora de haber cenado o de empezar a cenar. Perfecto. Pues andarán por ahí purulando para ver cuándo les damos alimento. Perfecto. Nosotros en este momento tenemos las 3:18 más o menos, es la hora de las 11, que nosotros hablamos nosotros de un refrigerio, de un pasante, ahora en la tarde para continuar. Profesor, muchísimas gracias, muy amable. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Espero y deseo poder haber ayudado a la comunidad y vernos y seguir colaborando en futuras ocasiones porque en esta interacción de estos problemas que tú mencionabas es donde se aprende realmente, ¿no? A través de cómo estamos reflexionando conjuntamente para dar solución a estos problemas. Y este intercambio de información creo que es lo que nos hace muy ricos, ¿no? No solo compartir a nivel científico cómo mejoramos este coronavirus,
sino a nivel educativo, cómo estamos dando respuestas a estas mismas problemáticas. Profesor, lo esperamos en Colombia y continuamos en esta retroalimentación también para continuar con la evaluación. Profesor Rafael, despidamos al profesor Chema, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor Chema Lázaro, su merced muy gentil. Acá en Tunja, Boyacá, Colombia, lo esperamos para brindar, abrigarlo primero con una ruana de nuestra tierra y segundo para que venga y disfrute de nuestras comidas típicas, de nuestra cultura, de nuestra, y que venga y nos haga una gran exposición a estos buenos maestros que tiene Colombia, a los mejores del país, que son los maestros de Boyacá. Muchas gracias por su interlocución y estoy muy agradecido con usted. Un saludo de parte de nuestro señor secretario, el señor gobernador de Boyacá, el doctor Ramiro Barragán Adame, por tanta deferencia que ha tenido su merced con todos los boyacenses hoy en la jornada de la Semana de Desarrollo Institucional del Departamento de Boyacá. Muchas gracias, profe Chema. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os deseo lo mejor y sobre todo muchísima, muchísima salud. Gracias, profesor. Un gusto. También finalizamos esta sesión despidiendo a Fabricio. Fabricio Neira, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Démosle paso a Fabricio. Muy gentil y gracias por este contacto con el profesor Chema. Con todo gusto, con todo gusto. Para unas próximas actividades. Vale, estamos en contacto. Muchas gracias. Claro, nos despedimos con la invitación ahora para las 6 de la tarde. Es una super conferencia. Fabricio, lo invitamos. No se me vaya, Fabricio. Espera un momentico. Esto se compone. A las 6 de la tarde. Sí, acá. A las 6 de la tarde lo invitamos, Fabricio, porque viene la calculadora humana. Qué bien. Santander es una cosa espectacular para que ustedes aprovechen. Y al profesor Chema también lo invitamos a las 6 de la tarde para la calculadora humana. Un hombre excepcional, definitivamente, que nos va a acompañar en estas semanas de desarrollo institucional. Miremos un poco quién es. Igual mañana también tenemos una conferencia por parte de la universidad, entonces claro, también nos reciba la invitación. Claro que sí, acá bienvenidos y todo el tiempo acá. Para todos ustedes, una feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos en estas semanas de desarrollo institucional. Doctor Rafita, youtuber profesional. Ojalá, ojalá algún día. Ahorita otra vez se cae el rating, pero más tarde volvemos a conectarnos. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo para todos, a nuestros intérpretes. Un abrazo. Vale, feliz tarde. Ya nos vemos. Que estés muy bien. A todos ustedes, una feliz tarde. Muchas gracias. No se pierda la programación de las Semanas de Desarrollo Institucional que la Secretaría de Educación ha dispuesto para mejorar el trabajo en casa y contribuir a la educación de los niños y jóvenes del Departamento de Boyacá. Tendremos invitados como la Ministra de Educación María Victoria Angulo, el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, Vicky Colbert, Directora de la Fundación Escuela Nueva, el ponente internacional José María Lázaro Navacerrada, Constanza Alarcón, Viceministra de Educación de Básica y Media, la asesora de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Ana Consuelo Suárez Morales, Javier Schneider Bautista, de la comunidad TIC Boyacá, Jaime García Serrano, la calculadora humana, Giovanni Marcelo y a Francesco, de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora, el secretario de Educación de Boyacá, Jaime Raúl Saramanca, entre otras destacadas figuras del ámbito académico. Semanas de Desarrollo Institucional, del 21 al 31 de julio. Participa desde Facebook Live, YouTube y por Boyacá 95.6 FM, la radio pública de Boyacá.